Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thanks. Good Okay. evening. Good evening, Edwin. Solo How are ustedes you? dos se han conectado, miren, pero ya casi, solo un minuto nos falta. Okay. Sí, vamos a dar inicio así, no importa con los que estén, ¿verdad? Pero para cumplir con el tiempo. Ya casi iniciamos. Okay, teacher. Okay. Okay, it's a time. How are you? Good evening. I'm fine. Excellent. How was your day? Excellent. Excellent. I'm happy, 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 happy. Okay. What did you do in your job? ¿Qué hizo en su trabajo este día? De todo. Okay, all kind of activities. Toda clase de actividades, ¿ya? All kind of All activities. kind of activity. Okay. Yes. Okay, excellent. Do you attend the customers by phone in your job? Yes. Tengo a cargo cuatro personas y debo estar supervisándolas. Ah, and then are you a supervisor? Yeah. Excellent. Do you like your job? Yes, I like. I Excellent. like. Okay. What about you, Janet? What do you do in your job? Janet, are you there? Good evening. Good evening. What do you do in your job? Good. Okay, what do you do there? ¿Qué hace en su trabajo? What do you do in your Office job? credit office no sé, oficial de crédito. Credit official. Ah, eso. Okay, and what do you do there? ¿Qué hace? Yo doy créditos para mejora de vivienda, ya sea Okay. desde una remodelación hasta una construcción de vivienda por completo. Okay. Do you like your job? Do you like your job? ¿Le gusta su trabajo? Yes, I do. Excellent. What about Edwin? What do you do in your job, Edwin? Design house. No sé cómo se dice atención a clientes. Customer service. Okay, customer service. Make report. Okay. Is your job interesting, Edwin? Ah, yes, it's very interesting. Do you like your job? Yes, very. Yes. No hay nada más bonito que disfrutar el trabajo que uno hace, ¿verdad? Así es. Ok, excelente. Congratulations. Thank you. Ok. Siempre inicio haciendo preguntas porque a la vez que practicamos le damos tiempo también a los demás compañeros que no se han conectado, ¿verdad? Por eso es que empiezo así a preguntarles y eso es bueno porque ahí vamos aprendiendo también. What about Aisia? Good evening, Aisia. Good evening, teacher. How How are are you? you? I'm fine. Okay, I'm fine too. What do you do in your job, Aisha? ¿Qué hace en su trabajo? What do you do in your job? I am officer, communication officer.
Communication officer. Oh, what activities do you do there? I activities, pautas, cuñas, para promoción de campañas, otras muchas actividades. Son un montón. Okay, I like your activities. I ask you, do you like your job? Yes, yes. Okay, excellent. Congratulations. Good evening, Carlos. Hi, good evening, teacher. Good evening, how are you? Good evening, teacher. Good evening, Miguel Angel. Okay, Carlos, what do you do in your job? What do you do in your job? ¿Qué hacen su trabajo? I do work in the office, the computer, and how do you say supervisor? Supervisor. Are okay. You a supervisor? Yes, a supervisor of building house. Building house. Oh, interesting. Are you a technician? Yes. Oh, yes, correct. Computer technician. Yes, correct. Okay, nice. Do you like your job? Yes, I like my job. Excellent. What about Cesar Eduardo? Good evening, Cesar. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. Okay. I ask you, what do you do in your job? ¿Qué hacen su trabajo? What do you do in your job? The credit officer. Are you an officer? Credit officer? Yes. Okay. Which activities or what activities do you do? ¿Qué actividades hace? Promotion. Okay. Any kind of promotions, I think. Yes. Okay. What else? Excuse me. ¿Qué más? Recuperación también. Okay. Yes. Excellent. Do you like your job? Yes. Okay, I think your job is very important. Very and important. It's funny. I like your job. Yes. Okay, thanks for your participation. What about Miguel Angel? How are you, Miguel Angel? How are you? How are you? Are you okay? Yes. Yes, yes. What do you do in your job? In my job's control system. Ah, are you a control assistant? I check emails and I send emails to different customers. Different customer. Excellent. Do you like your job? Yes, I like. Okay, excellent. Yes, I like or yes, I do. Excellent. Yes, I do. Okay, thanks for your participation. Now, do you remember about last class or the previous class? Do you remember what topic we saw yesterday? Yes, adverbs, the frequency. Excellent. Adverbs of frequency. Can you tell me some things about adverbs of frequency? ¿Para qué les dije que se utilizaban? Okay, cualquiera me puede contestar. There is no problem. ¿Para qué sí, qué utilizábamos los adverbios? I told you that we need to use
adverbs of frequency when we want to describe how often the action is done. Did you remember that? Que nosotros necesitamos utilizar los adverbios de frecuencia cuando deseamos o necesitamos describir con qué frecuencia hacemos una acción. What is the meaning of always? Siempre. Siempre. What is the meaning of usually? Usualmente. Usualmente. What is the meaning of often? A menudo. A menudo o con frecuencia, right? What is the meaning of sometimes? Algunas veces. Algunas veces. What is the meaning of hardly ever? Casi nunca. Casi nunca. ¿En qué porcentaje estaba hardly ever? 25%. 25. ¿En qué porcentaje estaba usually? El 80%. Un 80. ¿Often? 50. Un 50. ¿Sometimes? ¿Sometimes? Sometimes. Un 50. Un 50 o un 40 puede ser. Ok, hardly ever, un 25. ¿En never? What percentage? Never es cero, ¿verdad? Never, what is the meaning of never? Nunca. Ok. Alguien dígame, yo nunca tomo un baño en la mañana. Please tell me the sentence in English. Ok. Only one. I can hear you. Hola. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Sorry for the inconvenience. Fíjense que tuve problemas porque pensé que se había salido por completo de la plataforma. No sé qué habrá pasado, pero ya estamos bien, ¿ok? Now. Voy a ponerle de nuevo la presentation. Now. Can you tell me... Yo nunca tomo un baño por la mañana. Alguien dígame la oración, please. Ok, ¿cómo sería la oración? I never take a shower in the morning. Excellent. I never take a shower in the morning. Alguien dígame, yo siempre tomo mi desayuno. I always have breakfast. I always have a breakfast. Excellent. Ahora alguien dígame, usualmente tomo mi almuerzo. Usualmente tomo mi almuerzo. I usually take a breakfast. Excellent. Now, dígame con frecuencia. Quiero ver, vamos a buscar uno aquí con frecuencia. O yo frecuentemente qué? Tomo mi cena. Dígame, yo con frecuencia o yo a menudo tomo mi cena. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? I often take a dinner. I often take a dinner. O I often have a dinner. Porque el take es tomar, pero tener okay. O de alimento es have. I often have a dinner. Okay. Give me a second. Solo voy a reportar lo del bajón que tuve porque creo que ha sido general, fíjense. Aquí estoy viendo que casi todos. Déjenme, give me a second, please.
Sí, ahí vi que creo que fue un bajón de la plataforma, fíjense por qué. Ahí estaba reportando la mayoría, pero gracias a Dios nosotros estamos bien. Solo quiero ver algo, let me see. Aquí. Give me a second. Okay. Now. Vaya, como eso ya sabemos qué significa. Recuerdan que hicimos unos ejercicios ayer, ¿verdad? También. Yes. Okay. Vamos con los ejercicios que no terminamos de hacer el día de ayer. Decíamos que en la posición, es un breve repaso también, que en la posición veíamos que se puede, que los adverbios pueden ir before the main verb, que es antes del verbo principal, after the verb to be, as this example, I am never late, between the main and auxiliary verbs, cuando hay dos verbos, lo hacemos como una separación para los dos verbos, en este caso es can y be. Son los dos verbos que tenemos. Entonces el adverbio va aquí en medio. Miren, sometimes. Y aquí en otras posiciones que también puede ir al principio y puede ir al final. Now. Les envié también una información extra, material extra para que puedan reforzar con eso. Ok, vamos con... Esto lo terminamos. Mírenla con usually. Vamos con esta. Ok, with always. Do you always play video games? What is the answer? Do you always play video games? What is the meaning of this sentence? Do you always play video games? Played is a verb that it means jugar. El do es un auxiliar, ¿verdad? Que no significa nada, pero lo ponemos como auxiliar cuando es una pregunta para el tiempo presente, para el simple presente o el tiempo presente. Dice, ¿siempre juega video games o siempre juega usted con videojuegos? Video games son los videojuegos. ¿Qué me contesta? ¿Cómo sería la respuesta? Do you always play video games? Vaya, aquí vamos a trabajar con esto. Miren, recuerdan que ayer les di esta parte para que podamos utilizarlo. Vamos a trabajar con esto. Once significa una vez. Twice significa dos veces. Three times, tres veces. Si queremos decir cuatro veces, sería four times. Si yo digo, aquí va, do you take a shower every day? I take a shower twice a week. Dice, yo tomo un baño dos veces a la semana. I take a shower twice a week. Miren, dos veces a la semana. Si yo quiero decir una vez a la semana, voy a decir once a week. Si digo una vez al mes, once a month. Una vez al año, once a year. ¿Ya? Igual el twice. Twice a week, twice a month, twice a year. Dos veces a la semana, dos veces al mes, dos veces en el año. ¿Ya? Trabajemos con esto. Once and twice. Now. This one. Do you always play video games? What is the answer? Where is the answer? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Can you tell me? ¿A quién le gustan los video games? ¿Quién juega videojuegos?
Miguel. I not. No. Pay. Carlos. No. Carlos juega. I don't like. Okay. Maybe I hardly ever play video games, teacher. I hardly ever play video games. Play video games. ¿Qué dice aquí él? Casi nunca. Yo casi nunca juego con videojuegos. ¿Yes? O si no, también me puede decir, I don't like to play video games. No me gusta jugar con videojuegos. ¿Ya? Now, second, do you always go to bed before midnight? Do you always go to bed before midnight? What is the meaning of this sentence? Go to bed significa ir a la cama. Before significa antes y midnight es la medianoche. Do you always go to bed before midnight? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Ok, dice que always es siempre, es el 100%, ¿verdad? Siempre es todos los días. Dice que si usted va... Sometimes. ¿Cómo sería? I sometimes go to bed before midnight. Excellent. Before midnight. You see, you are very smart. Smart is inteligente. You are very smart. Ustedes son muy inteligentes. Now, I sometimes go to bed before midnight. Yo alguna vez se voy a la cama antes de la medianoche. Yeah. Next one. Do you always wake up before 8? Wake up. ¿Qué dijimos que significa wake up? Despertarse. Levantarse o despertarse. Despertarse. Wake up. Do you always wake up before 8? ¿Siempre se despierta antes o después de las 8? Antes. Before 8. Antes de las 8. ¿Cómo sería la respuesta? Yes, I wake up before 8 o'clock. I wake up before 8. Yeah, can be. Aquí me dijo yes, ¿verdad? Yes, I wake up before 8. Yeah. O podría ser, yes, I do. Como sabemos que es afirmativo, yes, I do. Oh, yes, I wake up before 8. Excellent. Now, next one. I never wake up before 8. Okay, let me see. Vaya, esta. Es otro tipo de respuesta que podíamos tomar para esa. Miren, I never wake up before 8. I always wake up at 5 a.m. Esta la hicimos ayer. Did you remember? Esta es la otra respuesta de esta. Miren, ok. Es de la que hicimos ayer como ejemplo. Now. Ah, esa también. Yes, I always, ok. Esa la hicimos ayer. Now. Next. Where do you sometimes go with your family? Where do you sometimes go with your family? What is the meaning of this sentence? Or this question? What is the meaning of this question? Where do you sometimes go
with your family? Go is ir, significa ir, is a verb. ¿Dónde va algunas veces con su familia? Where is donde? Do es el auxiliar, you es el sujeto. Sometimes is the adverb, go is the verb, and with your family is the complement, es el complemento, right? Where do you sometimes go with your family? ¿A dónde va algunas veces con su familia? I sometimes go in the park. I sometimes go to the park. Algunas veces vamos al parque. Yes? Yes. Como dice aquí que con su familia puede decir we sometimes, porque es con su familia, usted y su familia, ¿verdad? Entonces, we sometimes go to the park. Nosotros algunas veces vamos al parque. Yeah? Okay. Next one. Do you dance sometimes? Aquí ya lo habíamos contestado ayer, miren, aquí está. I hardly ever dance. ¿Ve? Yo casi nunca bailo. Next one. Do you sometimes forget important dates? Do you sometimes forget important days? What is the meaning? Forget es olvidar. It means olvidar. Olvidas algunas veces fechas importantes. Excellent. Do you sometimes forget important dates? ¿Algunas veces olvida fechas importantes? Oh, yes. What? Sometimes I forget important dates. Yes, I sometimes forget important dates. I sometimes forget important dates. Excellent. Now, continue. How often do you play soccer? How often do you play soccer? ¿Con qué frecuencia o qué tan a menudo usted juega fútbol? How often do you play soccer? I often play every Saturday. I often play every Saturday. A menudo juego cada sábado o yo frecuentemente juego cada sábado. I often play every Saturday. Now, excellent. Now. Aquí puede ser también utilizando los que les dije, once a week, que sería una vez por semana, ¿verdad? I often play soccer once a week. Miren, aquí está lo que les estoy enseñando. Once, ¿eh? Once a week. Con frecuencia juego una vez a la semana. ¿Ya? Next one. How often do you exercise? How often do you exercise? ¿Con qué frecuencia se ejercita? ¿Ya? Está muy calladitos ahora. I do 3 times exercise a week. I do exercise 3 times a week. Yo me ejercito o yo hago ejercicios 3 veces a la semana. I do exercises 3 times a week. Yes? Next one. Can you help me to read, please? Can you help me to read this sentence? This question? How often do you play video games? How often do you play video games?
Okay. Aunque no le guste jugar, dígame la respuesta. I never play video games. Video games. Okay, yo nunca juego video games, videojuegos. Can you help me please with next question? How often do you go running? How often do you go running? ¿Con qué frecuencia qué? ¿Va? What is the meaning of run? Correr. Caminar. Correr. Yeah. How often do you go running? ¿Con qué frecuencia o qué tan a menudo va a correr? Help me please with answer. Yeah. Díganme dos veces por semana. ¿Quién me contesta? Están muy calladitos. Participemos. How often do you go running? I twice go running. I go running twice a week. Yo voy a correr dos veces por semana. O es, pueden poner así, I often go, yo con frecuencia voy, go to running twice a week. Yes? O I running twice a week también. Aquí, ¿verdad? Yo corro dos veces por semana. Can you help me please with next sentence? Who help me please to read this question? How often do you eat fast food? How often do you eat fast food? Fast food. Ah, esa la habíamos contestado. Aquí está, miren, el día de ayer. Yes. Then can you help me with other? With this one. How often? How often do you watch movies? Yeah. What is the answer? How often do you watch movies? ¿Con qué frecuencia ve películas? Contéstenme, please. Están muy calladitos. Vivian, how often do you watch movies? I always watch movies. Okay. What kind of movies do you prefer? I prefer romantics or comics. Comics, excellent. Now, do you often, esa la hicimos ayer también, creo que las demás también las hicimos, quiero ver. Oh, go to the doctor. Sí, solo esa nos faltó ayer, miren. How often do you go to the dentist? How often do you go to the dentist? What is the meaning of this question? What is the meaning of this question? ¿Con qué frecuencia vas al dentista? Excellent. Now, can you answer my question? Nadie va al dentista a revisarse los dientes. I often go one time every year. I often go once a year. Si va a ser una vez al año, sería once a year, una vez al año. Miren. Okay. I often go once a year. Con frecuencia voy, o si no, solo pueden poner I go. O puede ser I visit.
the dentist once a year. Hay varias formas de poner respuesta. Mira, lo importante es hacerla. ¿Ve? I visit the dentist once a year. Yo visito el dentista una vez al año. O si no, podía decir, I go once a week. Yo voy una vez al año. Do you have any questions for this part? Yes. Teacher, tell me. I have a question. Yes, tell me. When do you use at? When do you use a? For example, in this answer, you put, I visit the dentist once a year. Mm-hmm. Why don't put, I visit the dentist, once a year? That is my question. Yes, es que el at significa por y significa para. Pero en este caso, el a significa una. Entonces lo ponemos como un año, una vez al año. Es como que diga al, ¿verdad? Un año. Eso siempre van, ¿sabe qué voy a hacer? Para que les quede más claro, les voy a mandar una presentación del at y del a. Solo esos dos son, ¿verdad? Se los voy a mandar para que ustedes vean en qué paso van a utilizar cada uno. Pero eso sí aquí va, es una vez al año. Entonces utilizamos el a y no el at. Porque el at también significa por. Podría ser una vez por año, pero en inglés se dice once a year. O twice a year, twice a week, es el a year or week, ¿ya? I can say it in both forms. No, only once a year. La otra forma no aplica. El at no. El at son otros usos. Le voy a mandar la presentación como material extra para que lo puedan ver. Se lo voy a enviar, si no hoy en la noche, sería mañana sábado. Para que tengan esta información, pero aquí sí no aplica el at, sino que el once a. ¿Ya? Ok, thank you. Ok, you're welcome. Now, to continue with this information. Ok. To continue with the class, we can are reading. It's called Earring for Good Luck. Please repeat after me. Earring? Earring. Earring for good luck. Earring for good luck. Again, earring for good luck. Earring for good luck. Now, le voy a poner el audio y siempre al mismo tiempo vayan leyendo y escuchando el audio. Now, vamos con Earring for good luck. New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the New Year's Day. Many people eat special foods for good luck in the New Year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like ears. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year. Greeks eat Vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay. Can you listen again? ¿Quieren escucharlo de nuevo? Oh, yes. No. Yes. Yes, please. Okay. Now, New Year's Day,
Many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay, now, one New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. What is the meaning of good luck? Good luck, it means buena suerte. Buena suerte. In first one, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods end and begin again, like yours. I ask you, do you have any questions for this vocabulary? Only about tangerines? Tangerines. Mm-hmm. What is the meaning of tangerines? Tangerines son mandarinas. Thank you. Okay. ¿Qué dice aquí de las mandarinas? Some Chinese people eat tangerines. ¿Qué significa? Aquí estamos utilizando el some. Some Chinese people eat tangerines. What is the meaning? Algunas personas chinas comen mandarina. ¿Mm? O algunos chinos, algunas personas japonesas también, ¿verdad? Comen mandarinas. Tangerines are round. Dice que las mandarinas son redondas. Round foods and begin again. What is the meaning? Like yours. Dice que son, ¿qué? Alimentos redondos. ¿Qué más dice? Son alimentos redondos, dice, que se comen una y después se comen la otra. Empiezan al siguiente día, como el año, dice. O sea, que se comen como una diariamente. A veces lo hacen como para tener suerte en el nuevo año. Son costumbres que ellos tienen. Son creencias que tienen y lo hacen así porque se supone que eso les trae suerte. Now, next one. What about Jewish? It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. What is the meaning of Jewish? Custom es costumbre. Dice que es una costumbre de judíos. Una costumbre de judíos. Ellos dice to eat apples, comer manzanas con miel. To eat apples with honey, with a sweet new year. Dice que es para un dulce año nuevo. Es como para que les traiga felicidad en el año nuevo. Pasar felices todo el año. Por eso la costumbre de ellos es comer manzanas con miel para tener un año bendecido, un año feliz o un año dulce. Now, what about number three? Greeks, son los griegos, Greeks. Dice, eat basilopita. Esa basilopita es como un pan, miren. Dice que es un pan, basilopita. Bread with a coin inside. Bread, what is the meaning of bread? Es el pan. Pan. With a coin. Coin, it means moneda. De dinero, moneda. Coin, inside. Inside es dentro del pan.
Dice que es un pan con una moneda en su interior, una moneda adentro del pan. ¿Y qué hacen ellos? Dice, everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Dice que cada uno trata de encontrar la moneda de la suerte y para tener dinero en el año nuevo. Que quien la encuentre es que va a tener dinero en el año nuevo. ¿Ya? Es la creencia que tienen los griegos. Luego, in Spain, in some Latin American countries, dice que en España y algunos países de Latinoamérica, dice que comen, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. Dice que las personas se comen 12 uvas en la medianoche, del Año Nuevo. Dice que una uva, one grape for good luck, each month on the new year. Es una uva que se comen las 12 uvas porque cada una representa el mes. Si el año tiene 12 meses, por eso se comen las 12 uvas, porque cada uva representa cada mes, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Ok. Now, on New Year's Day in Japan, esto es en Japón, miren, el día de Año Nuevo, people eat mochi, rice cake for strength in the New Year. Dice que ellos comen, ¿qué le entienden acá? ¿Comen qué? Mochi, que es este tipo de comida, que es hecho, es un cake de arroz. ¿Para qué? Para ganar fuerzas. Strength es ganar fuerzas en el año nuevo. Ellos creen que al comer esto van a ganar fuerzas en el año nuevo. Es la costumbre de comer este tipo de cake hecho de arroz. Now, some Americans from southern states eat black eyed peas. What is the meaning black eyed peas? Ese es un tipo de comida. Son unas semillas de color beige, estas que ustedes ven encima. Unas semillas de color beige que se comen como verduras. Por eso están aquí arriba, miren. Y dice que esos son hechas con arroz. Aquí vemos el arroz abajo. Y lo verde significa, donde dice with color greens, es esto verde. Es como una... son como guisantes, estos que están acá, esos son guisantes, van incluidos con el arroz, y esto verde también es un tipo de, es como el coliflor, parecido al coliflor. Ahora les voy a mostrar acá algo más que ver, are like coins, dice, rice with color greens, the black eyed peas are like coins. Dice que son como las monedas. And the greens are like dollars. O sea que esto, esto que está arriba, que son los guisantes, representan las monedas. Y el color verde, que es lo que tiene que alrededor, representan los dólares. Son como los dólares. Are like dollars. ¿Ya? Esas son las costumbres de esos diferentes países, que es lo que hacen ellos para Año Nuevo. ¿Ya? Now, do you like the custom for other countries or no? Do you like this custom about other countries or no? ¿Le gusta o no estas costumbres de otros países, de esos países? Yes or yes. No? Yes, yes. Spanish. Spanish. Ah, uh-huh. Okay. About 12 grapes. Yes. Okay. Excellent. Now more opinions. It's beautiful tradition.
It's for a nice tradition. Yes, for the country. Each country have different kinds of believers. If they believe in something, they do it. Yeah? Now, what about you? Do you eat anything special on New Year's Day for God luck? Do you eat anything special on New Year's Day for God luck? ¿Come alguna cosa especial en el día de Año Nuevo para buena suerte? Can you tell me? No, I don't know. And then what kind of food do you eat on New Year's Day? ¿Qué comen en la cena de Navidad? En la cena de Año Nuevo. I eat pavo. Do you do anything special? Turkey, okay. Usualmente or sometimes? Usually. Todos los años. Siempre, ¿verdad? Porque es todos los años. I always eat turkey on New Year's Day. Yo siempre como pavo en el día de Año Nuevo. Okay. Do you do anything special? This is another question. Do you do anything special? ¿Hacen algo especial o que no comen pavo? Yes? Contéstenme. I hope for your answer. ¿Qué hacen? I sometimes eat lasagna. Okay, cook lasagna. I sometimes cook lasagna. Algunas veces cocino lasagna. O comemos lasagna. Eat puede ser también. Eat lasagna. O también puede ser. I sometimes we get some lasagna. Nosotros tenemos, or we have. Nosotros tenemos alguna lasaña. We have lasaña, puede ser. We have some lasaña or we have lasaña. Yes. Hay varias formas de contestar. Now, another one. What kind of drink do you have for Christmas? What kind of drink do you have for Christmas? Drink es la bebida. Okay, do you have an alcoholic drink? Or do you have a soda to drink? Do you have a juice? Orange juice? Tell me, please. I often drink wine, or I don't know, ¿cómo se dice? Vino? Yes, wine. I often drink wine. Excellent. Now, what, I like it. Okay, thanks. What kind of dessert do you have for New Year? What kind of dessert? What is the meaning of dessert? Postre. What kind of dessert do you have for New Year? ¿Qué clase de postre usted hace para Año Nuevo o tiene para Año Nuevo? ¿Ya? I need your participation. Los que casi no están hablando están bien calladitos. Please tell me. Aisha. Um,
What kind of dessert do you have for New Year? I don't know dessert for eat dessert for eat New Year. Ah, no. And no. Invent some. Invent the answer. Invent la respuesta. I have maybe cake. No. For some visitant. Cake. Yeah. No. Yeah. Or yes. Maybe cheesecake. Yes, cheesecake. ¿Qué podemos ponerle? I sometimes have a cheesecake. Okay, another one. What's your favorite food? What's your favorite food? My favorite food is lasagna. Lasagna. My favorite food is lasagna. Now, are you a picky eater? What is the meaning of picky eater? Es un comedor selectivo. Si a usted no le gusta cualquier cosa, dice, ay, no, eso no me gusta. Y le ofrecen, digamos, ah, ¿quieres un postre? ¿Quieres algo de fruta? No, gracias, no me gusta. Ah, entonces, ¿quieres un cheesecake? Do you want a cheesecake? No. And then, do you want a chocolate cake? No. O sea, es un selectivo para la comida. Are you a picky eater? Or no? No. No. I usually eat, ¿qué vamos a poner? I usually eat all kind of food, toda clase de comida, si usted come de todo. I usually eat all kind of food. Yo usualmente como toda clase de comidas, toda clase de alimentos. Now, how often do you eat turkey? How often do you eat turkey? Turkey es pavo. ¿Con qué frecuencia come pavo? I eat turkey once a year. I eat turkey once a year. ¿Vaya? Mire. Now, volunteers, two volunteers. Las mismas preguntas se van a hacer. I need two volunteers. We have 4 minutes. Solo tenemos 4 minutos, aprovechémoslos. Two volunteers. César Eduardo. O Carlos. Claudia. Claudia. Yes, teacher. Okay. And you y Miguel Ángel. Thanks. Okay, Claudia, ask to Miguel Ángel any questions. Cualquier pregunta de estas. Hi, Miguel Ángel. Hi. What kind of dessert do you have for New Year? What time? This one. Number four. What kind of dessert do you have for New Year? I have cheesecake. Another answer. Otra respuesta, dele. I sometimes. Puede ser un cóctel de frutas. I ¿Cómo se dice cóctel de frutas? Have a fruit cocktails. Okay. I sometimes have fruit cocktails. Okay. Now, Miguel Ángel, ask any kind of question to Janet. Hello, Janet.
What's your favorite food? Hello, Miguel. Okay. My favorite food is pizza. Pizza, excellent. Now, Janet, ask to Vivian any kind of questions. Hi, Vivian. Hi, Janet. Number two. Do you do? No sé cómo se pronuncia. Yes, yeah, anything special. Do you do anything special? I often eat chicken, no sé cómo se dice, pollo horneado. Puede ser chicken fry, dígalo, lo que ya tenemos para okay. Que no. Chicken. I often chicken fry. Okay, I often eat chicken fry. Excellent. Now, ask another question to, let me see, Carlos. Okay. Carlos. Hi. How often do you eat turkey? I eat turkey one time a year. Once a year. Okay, una vez al año, once a year. Ya cuando decimos times, es de tres en adelante, three times, four times. Si decimos una vez al año, once a year. Si decimos dos veces, twice a year. Y ya en adelante, de tres en adelante, three times, four times, five times. Ya. Yeah. Excellent. Now, it's time to end the class. Ok, espero que estas preguntas las repasen. Siempre al final de la clase, solo espero que se grabe, termine de grabar la clase y luego yo lo subo a YouTube y les estoy mandando siempre el link por alguna duda que tengan para que puedan ingresar. Y es bueno que siempre estén reforzando lo que estamos viendo para que no se les olvide y así tener más vocabulario para este tipo de prácticas. Los felicito. Porque están poniendo todo de su parte y están haciendo bien su trabajo. Me contestan, me colaboran y eso es bueno para un aprendizaje más efectivo. Es buenísimo lo que están haciendo. Así que sigan esforzándose, nunca se detengan. Sigan trabajando y tratando de aprenderse lo que estamos viendo en cada clase, que eso les va a ayudar mucho para lo que sigue. Right? La otra semana sería la última de este curso del principiante 2. Así es de que vamos a ir con todo, ¿verdad? Traten de repasar lo que hemos visto esa semana. Alguna duda, saben que estoy para ayudarles. Me pueden escribir, yo con mucho gusto les apoyo. ¿Ya? Ok, thanks. Ok, thanks. Ya saben. Cualquier cosa, pues con mucho gusto les ayudo. Y nos vemos el lunes. See you on Monday. Thanks for coming and have a nice night and take care. Enjoy your weekend. Good night. Good night. Bye-bye. See you Monday. God bless you. God bless you. Bye.